segunda de la muerte por la influencia de los dioses antiguos casi consiguió que el vuelo negro desapareciera para siempre. El que fuera antiguo dragón aspecto de la tierra siempre intentó que su prole prevaleciera. Realmente se tomó muchas molestias a la hora de esconder sus huevos, tanto en las profundidades de Grim Atoll como incluso pasando el portal oscuro para dejar los huevos de su vuelo por Draenor. La obsesión por hacer que su vuelo negro fuera eterno era desconcertante. De igual manera e irónicamente, el vuelo negro acabó ampliamente diezmado después de la locura de Nelzarion y la lucha contra los demás vuelos y dragones aspecto. Sin embargo, entre las sombras se orquestaba un plan que daría como resultado la aparición de uno de los personajes más misteriosos de la actualidad de World of Warcraft, Brathion. En las tierras inhóspitas de los Reinos del Este, una dragona del vuelo rojo llamada Ryaxtraxa se disponía a investigar al vuelo negro. La misión era encontrar una manera de purificarlos, una tarea que no sería sencilla. En el transcurso de sus incesantes investigaciones, la ambiciosa dragona Rea consideró el camino a tomar en su misión y optó por capturar a Nissandra, una dragona del vuelo negro, hija de Alamuerte y hermana de Onyxia, y en el futuro, madre de Brathion. La importancia de Nissandra para Rea era básicamente porque podría poner huevos y experimentar con ellos, y así lo hizo. Obligó a la dragona del vuelo negro subyugada a poner huevos para poder experimentar. Ryaxtraxa sentía lástima por Nissandra, pero sabía que lo que hacía era por un bien mayor. Rea y su ayudante, el Dr. Blum, trabajaron duramente en estas investigaciones, y gracias a un dispositivo llamado el Ojo de los Vigilantes lograron su cometido. Por fin consiguieron purificar un huevo de dragón negro. La misión de Rea no sería ahora más sencilla. Debía estar constantemente moviéndose de ubicación para no ser encontrada por agentes del vuelo negro. Querían destruir el huevo purificado. Aunque todos sus esfuerzos fueron mayúsculos, intentando ocultarse a toda costa, a la muerte la encontró. El dragón perturbado destruyó el huevo de dragón y seguidamente a Rea. Sin embargo, el huevo que destruyó no fue el huevo purificado. La casualidad otorgó una oportunidad más al huevo de dragón purificado. La prole que destruyó a la muerte realmente era de Rea. El Dr. Blum trasladó rápidamente el huevo a otro lugar seguro, lejos de las tierras inhóspitas. El huevo se escondió bajo el cuidado de Corastraxa, en las tierras altas crepusculares. Sin duda, este huevo parecía tocado por la suerte. Tras tantos problemas, un nuevo revés se topó frente a la aventura de este huevo purificado. El dragón latente fue robado 6 meses después de ser oculto. En búsqueda del nuevo paradero del huevo, el dragón rojo Mostrath y el aventurero lo rastrearon. Todas las pistas señalaban hacia Ravenholt. Por primera vez nos encontramos ante este personaje, que sin duda le rodeaba el misterio. El príncipe negro Brathion había eclosionado, y ahora estaba al cargo de todas las operaciones. El dragón se encontraba aparentemente libre de la locura de los dioses antiguos. Tras un tiempo conociendo un poco a este personaje, huye del vuelo rojo, que consideraba que era una amenaza para él mismo y tras la muerte de su abuelo y padre a la muerte desaparece sin dejar rastro. El príncipe negro escuchó los rumores de una nueva tierra más allá de las nieblas del mar, Pandaria. Su espíritu aventurero lo motivó a viajar hasta allí. Brathion desprendía la sensación de estar destinado a algo grande, o al menos eso consideraba él mismo. De hecho, otro detalle que le hizo querer ser partícipe de todo lo que ocurría en Pandaria se debía a una visión que experimentó, en donde pudo vislumbrar la absoluta destrucción de Azeroth. El dragón se encontraba con una absoluta responsabilidad a la hora de salvaguardar a Azeroth. Presagiaba una amenaza terrible, algo se avecinaba. Una amenaza que un Azeroth dividido no podría enfrentar. La Legión Ardiente. Su plan era preparar a Azeroth para esta amenaza, y consideraba que la única manera sería hacer una facción ganadora y dominante de la otra. Cuando nos reunimos con el Príncipe Negro, seamos Horda o Alianza, Brathion nos aconseja que pongamos fin a la guerra. Y lo sorprendente es que brinda su apoyo inquebrantable a cualquier facción a la que pertenezca el adalid que dialogue con él. Tras diversas misiones de mano del príncipe, nuestros logros son recompensados, potenciando nuestro poder para nuestras gestas. En realidad, Brathion estaba orquestando un oscuro plan para completar sus propias metas en torno a lo que él consideraba un bien mayor. Tras investigar diversos artefactos y los secretos de la Isla Intemporal, así como el secreto de su propio poder draconiano, llega un momento decisivo en la historia de World of Warcraft, el asedio a Orgrimmar. La esperanza de Brathion era derrocar al jefe de guerra, aparentemente para que por fin una facción sometiera a otra, y de esta manera que Azeroth fuera más fuerte sin conflictos entre Horda y Alianza. Cuando el Príncipe Negro se entera de que Varian, en la hora aciaga de la Horda, tras derrocar a Garrosh, no sometió a la Horda, entró en cólera.
lanzando improperios hacia Varian, indignado por lo sucedido. ¡Rey estúpido! ¡Idiotas! ¡Imbéciles! ¡Menudo desperdicio! ¡Estabas allí! Entonces, ¿qué ocurrió en Orgrimmar? ¡Ese rey idiota! ¡Hice todo lo que pude! ¡El mundo estaba a su alcance! ¡Solo tenía que cogerlo! Oh, claro, otro año de lucha, muchas bajas al intentar tomar cima del trueno, pero con el tiempo, el resto de la horda se habría sometido. ¡Tong, bebida! ¡Ya! ¿Qué? Sí, yo apoyaba a la alianza. Creía que la victoria de Grito Infernal estaba asegurada hasta que puso a media horda en su contra, así que cambié de bando. Oh, no te sorprendas tanto. Soy un dragón negro. Solo soy leal a mí mismo. Pero ese idiota de Brynn... ¡Gran rey! ¡Ja! ¿Por qué ha permitido otro jefe de guerra? Podría haber unido al mundo bajo el estandarte de la alianza. Fui un necio al confiar en su ambición. Debí hacerme yo mismo con el trono. Como tía Onyxia. Hacer el trabajo personalmente. ¡Ya basta! ¿Cómo? ¡Hablar, hablar, hablar! No haces más que hablar. Nunca escuchas. Ignoras las lecciones de Pandaria. Hay equilibrio en todas las cosas. Nuestro pelaje refleja esa sabiduría. Blanco y negro, luz y oscuridad. Cuando el último emperador ocultó nuestra tierra al resto del mundo, conservó el hogar de nuestros enemigos ancestrales, los Mántides. ¿Por qué? Para mantener nuestra tierra unida. Vivir con los Mántides durante 10.000 años nos ha hecho más fuertes. Lo mismo ocurre con vuestra alianza y vuestra horda. No son fuertes por sí solas. Son fuertes gracias a su rivalidad. Confundes vuestra mayor fuerza con debilidad. ¿No lo ves? Tú no eres más que un tabernero. Escúchame bien. Nada me impedirá preparar a este mundo para la guerra que se avecina. ¡La próxima vez no dejaré nada al azar! ¡Nada! Ha destruido mi taberna y no ha dejado propina. No me cae bien. No quedaba otra opción para Abracion. Junto con sus guardaespaldas derecha e izquierda asistieron al juicio de Garros. Sorprendentemente, Grito Infernal fue liberado en secreto. El Príncipe Negro y Kairos Dormu se pusieron de acuerdo para liberar y enviar a Garros a un Draenor nativo de hace 35 años. Anduin intentó convencer a su amigo Bracion. La liberación de Garros era un error para el Príncipe de Ventormenta. El dragón sabía que Anduin tenía un corazón amable y sincero. Sin embargo, su deseo de ver el bien en el mundo sería su ruina. Bracion se proclamó en ese instante como el último dragón del Vuelo Negro. Y se sentía la responsabilidad de salvaguardar Azeroth, al ser el dragón heredero de su vuelo. Tras estos aires de grandeza, propinó un fuerte golpe a Anduin, noqueándolo y se fue. A pesar de todo lo que hizo, Bracion creía realmente que todo lo que estaba haciendo era lo mejor para Azeroth, para frenar el conflicto que se avecinaba sobre su mundo. La legión debía ser derrotada, y mantuvo la esperanza de que Anduin algún día entendiera sus motivaciones o incluso lo apoyaría como un hermano cuando llegara el momento. La aventura en Draenor dio comienzo, y después de que el portal oscuro se conectara a Draenor, Bracion también viajó allí. El Príncipe Negro buscó asilo en la guarnición del almirante Taylor en Arak. Era un fugitivo de la Alianza después de los eventos de Garros. El almirante Taylor afirmó que Bracion sería un invitado, siempre que se encontrara en arresto domiciliario y guardia de tiempo completo. Taylor ofreció sumas interesantes de dinero a los guardias para vigilar de cerca a Bracion. Pero lo que no sabía el almirante es que Bracion ya había pagado antes a esos mismos guardias para vigilar a Taylor. Cuando el almirante se fue a participar en el Anillo de Sangre, el Príncipe Negro dejó la guarnición y se llevó a varios de los seguidores de Taylor con él. La última aparición en Draenor de Bracion fue momentáneamente en la Torre de Khadgar, en donde se puede ver a un pequeño dragoncito volando. Cuando Azeroth se encontraba bajo el ataque de la Legión Ardiente en busca de la purga del planeta, en las muertes de Cromi también nos encontramos al Príncipe Negro, que se encontraba aparentemente viajando por el mundo, pero nosotros pudimos encontrarlo en Rascanorte. Lo interesante es que Bracion le recordó a Cromi y a la Dalid que si buscaban a alguien que pudiera humillar a un dragón, quizás deberían comenzar con los muertos vivientes. El momento de su retorno se acercaba, y en Battle for Azeroth el protagonismo de Bracion crece considerablemente.
Tras sus viajes, tras este tiempo, ha llegado el momento del que el Príncipe Negro vuelva a marcar la historia que se avecina. Mediante las expediciones insulares sabíamos que Brathion estaba buscando más dragones del vuelo negro incorruptos. Sin embargo, su búsqueda no estaba yendo muy bien, porque prácticamente todos los dragones estaban condenados a la locura. Brathion también había estado buscando las legendarias Islas Dragón y mientras nos vigilaba con sus espías en torno a los rincones de Nath-Yatar. El dragón buscó en la biblioteca de Shendralar, en la masacre, así como la ayuda del Shadowpan para encontrar una manera de contrarrestar la corrupción de los dioses antiguos. La terrible corrupción del vacío, los oscuros susurros y la dominación de mentes debía cesar. Brathion de ninguna manera cometería los mismos pecados de a la muerte. Su vuelo no volvería a estar condenado, buscaría un elixir para curar este terrible mal. Viajó a la bóveda de Archabón en Conquista de Invierno con la esperanza de que contuviera más información sobre la Forja de los Orígenes, que según él sería la clave para derrotar a los dioses antiguos para siempre. Desafortunadamente, los gigantes que vigilaban la bóveda no confiaban en él. Brathion, imbuido de un sentimiento de responsabilidad, ya que él mismo se consideraba el heredero del legado de su padre, siguió con esas investigaciones. Viajó a Karazhan, donde pudo encontrar información en la biblioteca que le permitió elaborar una poción. Con esta poción podría eliminar la corrupción de los dioses antiguos de alguien que estuviera siendo perturbado. Mientras estaba dentro de la torre, Brathion también se encontró con el eco de Medivh, quien lo alentó a que, si bien Brathion no podría cambiar el pasado, podía forjar un nuevo legado hacia el futuro que se le presentaba. Los dioses antiguos incesantes en su corrupción intentaron hacerse con el control de Cuerno de Ébano. A instancias de Kalekkos, el Adalid busca la ayuda de Brathion. El Príncipe Negro era el único capaz de liberar a Cuerno de Ébano de los susurros, y resultó que los sirvientes de los dioses antiguos también estaban persiguiendo a Brathion. Si bien ninguno de los dos encontraron al dragón, el Adalid pudo encontrar la poción de Brathion en Karazhan y la usó para salvar al dragón negro Cuerno de Ébano. Sin duda, la historia de Brathion, sin aún ser demasiado extensa, ya le augura un futuro diferente, porque él siente la responsabilidad por su mundo. En realidad, cree que la responsabilidad que a la muerte manchó con la corrupción de los dioses antiguos recae ahora sobre él. Y en cierta manera tiene sentido. Aparentemente, con el ritual que se procuró a su huevo, el Príncipe Negro en efecto parece estar libre de la corrupción de los dioses antiguos. Un punto de vital importancia, ya que sería el único dragón resistente. Y con la amenaza que se cierne sobre Azeroth, él puede ser la clave. Más ahora si cabe con el conocimiento de crear elixires para evitar la corrupción. Próximamente veremos más sobre Brathion y sobre sus descubrimientos. Pero hay algunas preguntas para responder en cuanto a este personaje. ¿Realmente Brathion es el hijo de Ner'Zarion? Bueno, pues resulta que la hermana de Onyxia, Nyxondra, es decir, hija también de Alamuerte, fue fecundada aparentemente por Alamuerte. Así que sí, esto es un poco extraño. Aparentemente, en efecto, Ner'Zarion sería el abuelo y también padre de Brathion. Aunque hay que matizar que en todas las intervenciones por parte de Blizzard nunca ha quedado 100% confirmado esto. Lo que sabemos completamente seguro es que es descendiente de Alamuerte. Con el retorno de Brathion de nuevo a la historia en Battle for Azeroth, vemos un personaje menos impetuoso que antaño, conocedor de su importancia con lo que ha aprendido, y sabiéndose importante en la lucha contra los dioses antiguos. ¿Qué es lo que depara a este personaje? Es todo un misterio. Espero que os haya resultado de interés esta biografía del Príncipe Negro, una manera de conocer un poco más el pasado y el presente de un personaje que seguro tendrá mucho protagonismo dentro de poco. Por mi parte, estaré ahora en la APP Morada, como siempre. Pásate porque estaremos teorizando, hablando sobre lore y pasándolo genial. Corre, te esperamos allí. Además, quisiera recordaros que he abierto un segundo canal en donde iré subiendo los directos por si os perdéis algo. Os recomiendo que estéis atentos. Y nada más, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y te dejo por aquí algunos vídeos que podrían gustarte. Muchas gracias y hasta la próxima.